estas dos jornadas. Los reporteros gráficos tuvimos más de 20 compañeros heridos, la gran mayoría por balas de goma, muy pocos por heridas cortantes, no más de 5. Una situación que nos alarma, tenemos muchos compañeros que recibieron fuego directo desde muy cerca, identificados como fotógrafos y reporteros gráficos, con su credencial, con su cámara a la vista, igualmente se les disparó. Y estamos haciendo un llamado de atención a la sociedad y al gobierno con respecto a esta situación que impide que desarrollemos nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, que es informar a la sociedad.